Con 45.707 hectáreas, el Pirineo francés es una de las mayores superficies esquiables de Europa. Son 6 regiones que comprenden hasta 40 dominios de nieve y más de 1.000 pistas de esquí, que se extienden desde los Pirineos Atlánticos a Altos Pirineos, Alta Garona, Ariège, Haute y Pirineos Orientales. Además de ello, la calidad de sus 15 centros termales, sus cimas mundialmente emblemáticas o su patrimonio mundial de la UNESCO convierten el Pirineo francés en los Pirineos en mayúsculas. Con este panorama, Evasión viajó hasta Pirinès dos Valles para conocer una parte del dominio esquiable del Pirineo francés. El dominio esquiable de los Pirineos dos Valles está formado por 4 estaciones de esquí alpino: Peiragudes, Val Lugon, Saint-Lagui y Puy-en-Galy. En total, 247 kilómetros esquiables repartidos en 166 pistas, que además de contar con 2 estaciones certificadas con el sello de identidad Famille Plus Montagne, también cuenta con 4 centros de balneoterapia y 2 grandes parajes cerca, como son el Neuvielle y el Pic du Midi. Ambas estaciones comparten un mismo forfait y la novedad de este año es que al adquirir la tarjeta te puedes beneficiar de descuentos según las jornadas que esquíes y solamente se te cargará en tu cuenta bancaria los días esquiados durante tu estancia. Peiragudes es una de las estaciones más high-tech de los Pirineos. Cuenta con un dominio esquiable de 60 kilómetros, repartido en 51 pistas. La nieve en pista está más que garantizada gracias a una red ultratecnológica de innovación que asegura el 70% del dominio esquiable y una orientación este-oeste que nos garantiza el sol durante todo el día. Uno de los muchos encantos de esta estación es la pista de 007, a la que se le dio nombre tras su filmación hace más de 20 años en esta estación pirenaica. Recientemente, la estación de Peiragudes ha recibido el distintivo Family Plus, que la convierte en un destino ideal para viajar en familia, gracias al amplio abanico de servicios y facilidades que ofrece en estas distinguidas estaciones de esquí. Además de todos estos servicios, la estación goza de una selecta gastronomía y un amplio abanico de ocio après-ski, en los que se encuentra Balnea, el primer complejo de relajación de aguas termales de los Pirineos. Situado a la orilla del lago Genos-Ludenville, es un lugar en el que puedes sumergirte bajo un agua procedente de fuentes termales naturales, con el único objetivo de relajarse y evadirse mirando las impresionantes cimas que rodean el valle. Val Lugon es la estación para los más pequeños, una estación sin coches, con alojamientos a pie de pistas y que cuenta con un amplio sector de debutantes repartido en 22 kilómetros de pistas. La verdad es que se respira un aire tranquilo e ideal para todas las familias que deciden iniciar a los más pequeños de la casa en el deporte de la nieve. Saint-Lagui es un pueblo situado en el corazón del Valle de Aure, a escasos 800 metros de altitud. Con 60 años a sus espaldas, se ha convertido en una de las estaciones de esquí más reconocidas del Pirineo. Su extensa superficie esquiable de más de 100 kilómetros está formada por áreas para todos los niveles. En ellas puedes encontrar un amplio sector dedicado a la gente que se inicia, un famoso snowpark y lugares pintorescos como es el Mirador de Loul, desde el que se divisa 2 de las cimas más altas de la vertiente atlántica del Pirineo, como son el Pic Long y el Pic de Neuville. Además, la estación cuenta con el sello de identidad Family Plus. Puy-en-Galy es pura naturaleza. Con sus 4 estaciones de free ride y una calidad de nieve excepcional, esta estación se convierte en un destino excelente para los amantes de las emociones fuertes.
Pero Piu no solamente es free ride, también es una estación ideal para todos aquellos que quieren disfrutar de la montaña, ya sea en familia, en pareja o junto a amigos, ya que se encuentra en un entorno privilegiado, concretamente en el corazón del Parque Nacional de los Pirineos y a muy pocos kilómetros de la frontera española. Esta estación se concibe como un espacio apto para todos los niveles, ya que cuenta con un amplio sector de iniciación, un reconocido snowpark, una arquitectura original e integrada en el paisaje, una gastronomía local y además, recientemente, la estación se ha unido al espacio de esquí nórdico del Valle de Pineta, sumando el esquí nórdico, el heliesquí y las excursiones de raquetas a su ya completo catálogo de actividades invernales. Sin lugar a duda, las estaciones de esquí de Les Pyrénées Dos Valles invitan a disfrutar de los placeres del deslizamiento, del ocio y de una gastronomía exquisita a pocos kilómetros de la frontera de España.